Muy buenas noches de museo. Estamos celebrando el Día Internacional de los Museos, ocasión que nos invita a reflexionar sobre el futuro de los espacios culturales y sobre los múltiples retos que tenemos en el presente. A partir de 2020 y debido a la pandemia, de un momento a otro cambió nuestra forma de trabajar, de relacionarnos con nuestro público y de difundir nuestro acervo. En todo el mundo, los museos hemos tenido que reinventarnos, lo que ha generado nuevas dinámicas de trabajo, experiencias y formas de contacto con nuestros visitantes. En esta ocasión, les damos la más cordial bienvenida desde esta hermosa biblioteca que Isidro Favela y su esposo construyeron a lo largo de su vida y que decidieron donar al pueblo de México. A través de esta exposición virtual que se inspira en la relevante faceta de escritor de Favela, queremos acercarlos a la parte humanista del diplomático, a su pasión por los libros, a su amor por la literatura y la escritura, y a su faceta creativa inspirada en clásicos de la literatura, entre los que destacan antiguos y valiosos volúmenes de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, a quien admiraba profundamente, y de El Quijote, que llegó a considerar como su modelo de vida, como la Biblia civil de la raza. Isidro Favela creció en una época en que la sociedad se encontraba en busca de renovación, con la necesidad de un cambio ideológico y cultural para impulsar espacios de crítica y reflexión y generar la renovación del pensamiento. En 1906, se reúnen intelectuales de la talla de Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y forman en 1909 el Ateneo de la Juventud, del que forma parte Isidro Favela. El Ateneo lo acerca a los clásicos y al mismo tiempo le ayuda a formar su pensamiento e ideología política. Por ello, se integra a las filas de la Revolución Mexicana. Por eso, años más tarde, defiende las causas más nobles desde las trincheras diplomáticas de América y Europa. La época del Ateneo sienta las bases de su posterior defensa de los derechos humanos y de la política internacional, y sumado a sus conocimientos integrales de hombre universal, lo conducen a apreciar el arte y la cultura, y por supuesto, a mantener su gran pasión por la literatura. Su vocación literaria se transforma en quehacer constante de su vida cotidiana. Entre las obras que Favela escribió se encuentran La tristeza del amo, que incluye 14 cuentos y relatos, Pueblecito mío, Cuentos de París, el ensayo A mi señor Don Quijote y las semblanzas de sus maestros que relata en Amigos. El Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Favela, se enorgullece en presentar la exposición Y un bosque le nació en el cuerpo, basada en el cuento que inspiró a las artistas Ofelia Murrieta y Andrés Fonseca, llamado El bosque canta, un acercamiento del escritor al mundo terrenal, lejos de la diplomacia y la política. Ambos artistas se dedicaron a crear obras. Utilizaron como material principal viejos libros que adquirieron en las librerías de Donceles en la Ciudad de México. Ambos artistas buscan hacernos repensar la relación entre el papel y la naturaleza, así como invitarnos a una manera artística de darle nueva vida a este material, a los libros desechados. Ofelia Murrieta. La Plata descubrió a Ofelia en los hermosos talleres de la antigua Escuela de Diseño y Artesanías de Limba, y desde entonces ella ha fabricado un mundo en el que este metal es el principal protagonista. Ha recorrido las aulas y pasillos del claustro de Sor Juana en busca de una respuesta al sentido del arte, y fue el pensamiento humano que le dio un significado a su trabajo en plata, y desde entonces las sirenas, los secretos amuletos, los extraordinarios colores que se guardan en las entrañas de la tierra en forma de gemas y piedras semipreciosas le han permitido presentar objetos donde los mundos de la magia, el secreto de los arcanos, los senderos de las salamandras,
los ritos antiguos y las señales del pasado nos permiten vislumbrar los trazos del futuro. Todas estas propuestas han recorrido ciudades como Nueva York, Madrid, Bruselas, Gante, Milán, Lisboa. Pero ha sido en la Ciudad de México donde lo que ella llama mi trato de plata ha encontrado su lugar y su misterio. Es aquí donde se guarda y se nutre. Es en este jardín de la memoria donde la plata se le enreda entre las manos en busca de forma. Nos dice que es pues un lugar donde tranquilamente puede decir que se pasa la vida hablando en plata. Andrés Fonseca. Nace en 1955 en Bogotá, Colombia. En 1973 inicia estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En 1975 viaja a Europa y desde ese año hasta 1978 cursa joyería, diseño de joyería, cincelado y grabado en la Escuela Massana de Barcelona y trabaja como diseñador de joyería en el atelier de Ana Font. Viaja a Alemania para estudiar pintura y gráfica con el maestro Hans Bachmann en la Academia de Artes Plásticas de Múnich. Se titula y en 1985 obtiene el grado de maestría y el premio que se otorga anualmente a los mejores alumnos. Realiza exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, Alemania, Colombia, México y Estados Unidos. A partir de 1986, en la Ciudad de México, realiza proyectos interdisciplinarios como moda, danza, música, cine y teatro. En 1992, crea el Laboratorio de Joyería en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México e inicia un grupo de investigación y desarrollo, HIF, en joyería, los que dirige hasta la fecha. Actualmente forma parte de la primera generación del doctorado en Artes y Diseños de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Bienvenidos de nuevo a esta noche de museos. Muchas gracias. Razones para el cuerpo. En la búsqueda de libros de hojas amarillentas, pastas duras, papel hecho a mano, tipografía antigua e imágenes que nos otorgan evocaciones del pasado, camino por las calles de Donceles. Los libros encontrados serán el principio matérico de un diálogo visual entre Andrés Fonseca y Ofelia Murrieta, con el objeto de crear razones para el cuerpo. Con ellos construiremos Y un bosque le nació en el cuerpo, una exposición inspirada en el cuento del maestro Isidro Fabela, El bosque canta, escrito en 1915. Bosque como punto de partida y de llegada, hojas de papel que juegan a ser palabra, textura, color y forma. Hojas de papel que llegan a ser murmullos,
hojas secas, ramas, cuerpos y ensoñaciones, canto de pájaro en el bosque, viento. Y un bosque canta. De lo más profundo del bosque surgen talismanes de papel, de ramas secas, de hojas que bailan al caer con el ritmo de los vientos, páginas de viejos libros que recuerdan rumores de agua, cantos de ave, susurros no olvidados de un bosque que canta y nos provoca otras maneras de ser. Otras maneras de ser donde la diosa madre de los montes se presenta con otras formas de habitar, se viste de palabras y texturas, de nuevas fortalezas, de silencios, de tiempos no olvidados. Y estamos aquí, cubiertos de mensajes para festejar con ella la existencia, la alegría de permanecer en estos tiempos de espacios circulares. Y un bosque le nació en el cuerpo, y un cuerpo le nació en el bosque poblado de saberes lejanos y apuntes escondidos. Y le nació en el bosque poblado la menor esperanza reservada de misterios y rumores, árboles que cobijan sueños, ausencias, señales, fantasmas y silencios, hojas secas, palabras de papel que guardan leyendas centenarias. Ramas que producen historias y limones, oréganos que juegan con las nubes y la brisa de la tarde, raíces fecundas de misterios terrenales. Todo germina en esta tierra feraz de la memoria.
hasta en los cuerpos le nacen follajes y trigales. Bosques de pitayos con nutricia sangre, manos llenas de sol y de alimento. Fresnos y sauces traídos del recuerdo acompañan los juegos infantiles. Poblaciones de hormigas, ranas, abejas, luciérnagas y mariposas. Hojas verdes que demandan traer a la memoria los detalles. Árboles, anhelos, ríos, cantos. Y lo afirmo de nuevo. Un bosque le nació en el cuerpo, poblado de amarillentas hojas, de tierra, frases, luz y transparentes aguas. Un bosque le nació en el cuerpo. Talismanes. Los rituales del silencio. La magia de tus palabras me protege. Estoy cargando de energía la tinta con que pinto por las tardes. Mi intención es vivir con alegría cada instante. Aunque tu presencia esté ausente de mis ojos. Las voces del viento. Las voces del viento se acurrucan en mis manos para amarte. Para estar contigo. Para soñarte. El bosque canta. He venido a escribirte, dicho que era que hablaste, bajo los añosos milenarios árboles del bosque. En la paz de la naturaleza vengo a cantar mis inquietudes de amor. Cuanto me rodea, canta. Cantar las frondas verdes, la dicha de vivir jugoso y fuerte, mientras las hojas secas se van quejando dolientemente de su muerte, arrastradas por el viento. Tres puntos. Canta el viento el himno de los bosques. Dos puntos. Atronador a veces como feroz rugido, acariciador otras como avalar de corderillo o lloro de tórtola. Tres puntos. Canta la tórtola, muy cerca, su cántico lejano y misterioso. De recóndito de la armonía, como si expresase todo el dolor de todas las aves. Cantan las aves. Ora con notas de chocar de oro,
o bien con trinos de cristal rompiente. Ora con dulce chacotar de agua. Tres puntos. Cante el agua transparente y murmuradora, su perenne regocijo. Al jugar, salpicando de diamantes los musgos y los pastos. Y al besar, lamiendo tu voluptuosa coquetería, las duras y rugosas cortezas de los viejos árboles del bosque. Tres puntos. Cantan los viejos árboles del bosque su larga vida y su lejana muerte. Y el tesoro de secretos de parejas inclusas. Y a sus umbrosos pies han llegado a besarse, huyendo de las gentes y escondiéndose del sol. Tres pulsos. Canta el sol en sus rayos centellantes la brillante fiesta de la vida buena, de la vida sana, del eterno amor. Tres puntos. Y canta el amor dentro de mi pecho, si tus encantos de mujer lenta, tus dolores de mártir orgullosa, tus sentires de amor hondos y graves. Tres puntos juntos. Canta tu merecida redención. Todo me inspira amor. Todo me habla de ti. Todo me transporta a ti. Pájaros y aromas, linfas y flores, frondas y ramas de sol. El bosque canta. Isabela Isidro, 2014, la tristeza del amo, a mi señor Don Quijote, colección Letras Clásicas Mexiquenses, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, México, página 43. Y nos crecieron bosques en el cuerpo, en las manos, en las miradas y en los sueños. Cantaron con nosotros las palabras olvidadas de aquellos libros encontrados en las calles de donceles. Bibliotecas bosques, bosques bibliotecas que recuerdan las texturas de cortezas y de otras hojas que crujen ante el paso de la vida. Nuestra lectura fue más allá de la palabra impresa y leyó sonidos, voces que dentro del papel están guardados. El bosque canta y llena de murmullos los pasillos de estas bibliotecas en espera de otras luces, de otras sombras. Laderas, montañas y agua fría, donde la diosa del papel esté presente y nos recuerda que un libro nos da cobijo y sombra, evocaciones de vida, amores, conjuros y rituales. Siempre presentes, siempre con nosotros, a través de la palabra y el papel. Y un bosque nos creció en las manos. Del libro Obras completas de Fígaro, de Mariano José de Larra, tomo 1, México, impreso en papel mexicano en la calle de La Palma número 4, 1845.
Carta segunda, escrita a Andrés por el mismo bachiller. De poco te asombras, querido amigo. Nada es lo que he dicho en comparación de lo que me queda por decir. Te dije que no se leía ni se escribía. ¿Cuál será tu asombro y tu placer cuando te pruebe que tampoco se habla? No puedes concebir que llegue tanto a la moderación de este inculto país, y por eso le llaman inculto, hombres injustos. Llamáis a la prudencia un miedo, a la moderación opacamiento, a la humildad ignorancia. A toda virtud habéis dado el nombre de un vicio. ¿Puede haber nada más hermoso ni más pacífico que un país en que no se habla? Ciertamente que no, y por lo menos nada que pueda haber más silencioso. Aquí nada se habla, nada se dice, nada se oye. Y no se habla, me dirás, porque no hay quien oiga, o no se oye porque no hay quien hable. Cuestión es esa que dejaremos para otro día, si bien cuestiones andan en esos mundos decididas, acreditadas y creídas, más paradójicas que esta. Del libro Obras completas de Fígaro, de Mariano José de Larra, tomo 1, México, impreso en papel mexicano en la calle de La Palma número 4, 1845. Relumbrando Peter Minerva. Relumbrando Dieter Minerva, y todo el bando caterva, Gabi el molido roterva, iba en mis oídos que a millares impelidos, inmensos mares, circunstancias fanales, rasmas rancias, ra diciendo las distancias, ra fingiendo que su arpa de oro son tremendos, el decoro de estrella, antar sonoro, dando en ella de esperanza y de centella, y bien andanza razones de venganza. Entiendo dos renglones, al diablo oscuro y bendiciones. Honesto, estruendo puro, sos de hojarasca, te lo juro, quieren sin tarasca, soy sincero, se me atasca, ardies, no amo y venero, un buen vasallo, papucero, eficiente sayo, sandeces, respeto y callo, de tantas veces echando afuera, ejeces, Hilda no creyera, arpa mía. Soy sincero, se me atasca, ardies, no amo y venero, un buen vasallo, papucero, eficiente vallo, sandeces, respeto y callo, de tantas veces echando afuera, ejeces, Hilda no creyera, arpa mía. Thank you.
el bosque canta. He venido a escribirte, dicho queda que hablarte, bajo los añosos milenarios árboles del bosque. En la paz de la naturaleza vengo a cantar mis inquietudes de amor. Cuanto me rodea, canta. Cantan las frondas verdes, la dicha de vivir jugoso y fuerte, mientras las hojas secas se van alejando dolientemente de su muerte, arrastradas por el viento. Tres puntos. Canta el viento el himno de los bosques. Dos puntos. Atronador a veces como feroz rugido, acariciador otras como abalar de corderillo o lloro de tórtola. Tres puntos. Canta la tórtola muy cerca, su cántico lejano y misterioso, de recóndita melancolías, como si expresase todo el dolor de todas las aves. Aves. Tres puntos. Cantan las aves. Ora con notas de chocar de oro. O bien con trinos de cristal rompiente. Ora con dulce chacotar de agua. Tres puntos. Canta el agua transparente y murmuradora, su perenne regocijo. Al jugar, salpicando de diamantes los musgos y los pastos, y al besar, lamiendo con voluptuosa coquetería las duras y rugosas cortezas de los viejos árboles del bosque. Tres puntos. Cantan los viejos árboles del bosque su larga vida y su lejana muerte, y el tesoro de secretos de parejas amorosas, y a sus hombrosos pies han llegado a besarse, huyendo de las gentes y escondiéndose del sol. Tres puntos. Canta el sol en sus rayos centellantes la brillante fiesta de la vida buena, de la vida sana, del eterno amor. Tres puntos. Y canta el amor dentro de mi pecho, tus encantos de mujer helénica, tus dolores de mártir orgullosa, tus sentires de amor hondos y graves. Tres puntos. Juntos. Canta tu merecida redención. Todo me inspira amor, todo me habla de ti, todo me transporta a ti. Pájaros y aromas, linfas y flores, frondas y ramas de sol. El bosque canta. Favela Isidro 2014, la tristeza del amo. A mi señor Don Quijote, colección Letras Clásicas Mexiquenses, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, México, página 43. Del libro Obras completas de Fígaro, de Mariano José de Larra, tomo 1, México, impreso en papel mexicano en la calle de La Palma número 4, 1845. ¿No es fatuo don Blas aquel que alarga el paso allá detrás con tanto gozo? ¡Ay del que sufra su infernal descarga! ¿Es él, mi Andrés? Pues en mi busca viene, que tengo de eso mi experiencia larga. No hay escapar, que a hablarme se previene. Ayúdame a salir de tanto aprieto, y dejémosle aquí si nos conviene. De Juan de Blas, qué vestiglo mató, qué alto enemigo. Otra América hallasteis para España, que vienes a la patria le produce vuestro insigne valor o vuestro hazaña.
Gracias por acompañarnos en esta noche de museos. En la sala introductoria del Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela, podrán admirar las piezas de esta exhibición virtual. Además, no se pierdan el taller familiar Joyería de Papel, este domingo 30 de mayo a las 12 del día en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y contamos con todas las medidas de prevención. Estamos ubicados en la Plaza de San Jacinto, números 5 y 15 en San Ángel. La entrada es gratuita.